No llegan aquí a armar argüendes, a hablar de chismes, a hablar de la calle. Eso es barateja. Y eso no lo voy a permitir en la academia. Yo confiaba en todos. Y era chido con todos. Si ellos pueden jugar a un juego, ¿tú por qué no? Pues yo te lo digo a ti porque te quiero. Que al chile, pues yo pienso que Dalu es muy cizañosa. No, cuando tú me dijiste lo del Diego y yo decía, no, güey, pero sí es súper meco. Cuando yo estaba afuera, vi el streaming y Dalu le estaba hablando muy feo de mí a Fran. Lograste verlos desde afuera, ¿no? Yo contigo siempre he sido bien directo. ¿Ya ves? Y tú también conmigo, y es lo chido, o sea, nunca nos hemos ocultado nada. He notado así, machín, que me expone así, bien. Quiero hablar con Dalu también para que no piense que lo dije pues en mala onda. O sea, yo no quiero tener problemas con nadie. Yo opino que al chile es muy cizañoso. Es muy cizañoso. Si tú te sientes tentada por creerles, pues y es que me dijiste que me cuidara de ella, que pero no digas. No, no tocó el maestro Ramón. ¿Por qué? O sea, le dije que se cuidara de ella porque yo pienso que es muy cizañoso. O sea, no. Pues es que todos él ya creía eso antes. Sí, claro. Mi principal error, no me esforzaba lo suficiente. Pues por estar haciendo otras cosas, jugando, noviando. Me encantas. Ya sé. Franceli, al final del juego va a seguir siendo mi competencia. No me le declararía en este momento. Si dependiera de eso, mi pase a la final. Si sé que eso te va, si no, no me busques más. ¿Sientes que no es tu tono? Es el miedo otra vez del escenario. No. Excusa en el concierto 8, ¿no? O lo hacemos bien o no lo hacemos. Volviste al escenario, te volvieron a dar vida y no vas a desperdiciarlo de esta manera. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Ajá. ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas conmigo, rumbeamos con él, lloraste hacia un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena, tu corazón sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandolera. Si en tu vida hay algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena, la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Él es Gibran, de Jalisco. Ven para acá, Gibran, por favor. Vamos a escuchar la opinión de nuestros queridos críticos. Empiezo contigo, mi querido Alexander. Gibran. Hola. Bienvenido de vuelta. Gracias. Mira, o sea, bien, bien, bien. Rap, bien. Bien. ¿Qué es eso? Pero no, ¿puedo agregar te voy a decir, otro bien? Es que, no, te voy a decir, ¿qué estos, pasa? Estos términos juveniles no los entiendo. ¿Cómo? ¿Rap, o sea, bien? ¿Qué es rap? ¿Rap bien qué es? Pues
cool. No, un rap bien es una cosa que... Safe. Estás muy grande, no, Gaby. ¿No se quiere echar café aquí al restaurante de la esquina? No, te voy a explicar qué pasa. Lo que pasa es que estas canciones creo yo que son fáciles. Es lo que yo creo. Entonces es muy fácil hacerlo bien. Por eso no te puedo felicitar tanto como felicité a Dennis, porque cantó una canción que es muy... que sí, tiene claro. Un grado de dificultad mayor. Entonces, claro. Bien, por eso te digo hasta ahí. No se me hace grandioso, no te lo puedo decir. Creo que la canción es muy fácil y lo hiciste lo mejor que se pudo para ese tipo de canción, para esta canción en específico, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el género. Esta canción en específico creo que es una canción fácil de interpretar. Gracias. Continúo contigo, mi querido Horacio Villalobos. Justamente cuando tú audicionaste en Guadalajara, ¿no? Si sí. No me equivoco. Y audicionaste con un tema parecido. Es decir, desde ahí nos dimos cuenta que este género te va, que es una canción un poco reggaetoneada o como se diga. Urbano. Urbano. ¿Qué? Urbano. Es un urbano, exactamente. Un urbano porque tiene rap, exactamente. Bueno, entonces el asunto es que es un tema, como bien lo dice Alexander, fácil, que tú dominas. Me gustaría verte en algo que te quede grande para ver cuál es el esfuerzo y cuál es el empeño que tienes ahora que regresaste a la academia. Claro. Digamos que esto estuvo como para un lobby bar de hotel y el que está cantando, así. Gracias, Horacio. Continúo contigo, mi querida Dana. Gibran, wow. Bueno, pues hace un montón no te veíamos, obviamente. Yo creo que el público, pues al final dejó de votar por ti por una razón y volvió a votar por ti por otra. Así que quiero que demuestres más bien por qué regresaste y que le metas caña, porque a mí no me gustó, básicamente. O sea, yo creo que aquí fue una actuación un poco pobre, la verdad. Y pues hay que trabajarle, porque aquí te vi como para una boy band, más o menos, no para solista. Y me actúas la canción, que es un poco lo que tienes que dejar de hacer. Así que si te quieres quedar, work for it. Eso, Rey. Gracias, Dana, hermosa. Que por cierto, qué hermosa en tus últimas fotos de Instagram. Ay, gracias. Me encantó esa que estás recostada. Esa, hermosa. La Navidad. Termino con usted, mi querido Arturo López Gavita. Bueno, me parece que la producción y los maestros te regalaron la canción. Una canción la cual no había falla, porque fue una canción muy sencilla, como lo dijo Alexander. Yo tenía muchas expectativas diferentes sobre ti. Quería darte la bienvenida al proyecto, decirte que este escenario es tuyo, pero no sé qué vaya a pasar contigo, Gibran, porque no vi nada nuevo de lo que vi antes. Simplemente una copia calca del Gibran que se fue. Entonces hay que plantearse si no estuvieras tú mejor afuera que adentro. La tienes que ganar. Gracias, Arturo. Sin embargo, Gibran, mira,